Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy analizaremos las opciones de reemplazo de los dos submarinos U-209-1400L que actualmente forman parte de la Fuerza de Submarinos de la Armada de Chile. Espero que les guste. Como sabemos, la semana pasada el almirante Juan Andrés de la Maza anunció la intención de iniciar un programa de reemplazo de los veteranos submarinos alemanes U-209-1400L, SS-20 Thompson y SS-21 Simpson, actualmente en servicio en la Fuerza de Submarinos de la Armada de Chile. Los U-209 chilenos fueron adquiridos a inicios de los años 80 como reemplazo de los submarinos estadounidenses de la clase Balao, siendo construidos para la Armada de Chile por los astilleros HDW de Kiel, Alemania Federal, a partir de 1980 y entregados en 1984. En Sudamérica, estos submarinos han sido operados por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y por supuesto Chile. A lo largo de su vida operativa han recibido varias modernizaciones, las que en la actualidad les permiten poder utilizar torpedos alemanes Atlas Electronic Sub-266 y los modernísimos torpedos italianos Leonardo Black Shark, además de ser dotado de la capacidad de utilizar la versión submarina del Exocet, el SM-39. También recibieron el mismo sistema táctico de combate del Scorpen, el Sub-Tix de Naval Group, y también una suite de sonares basada en la TSM-2233-MK2 de Thales. Como podemos ver, en cuanto a equipos electrónicos y su armamento, los submarinos U-209 nacionales están a la vanguardia en la región. Sin embargo, ya están en el fin de su vida operativa, dado que están cercanos a los 40 años de servicio, por lo que deberían ser reemplazados a más tardar terminada esta década. Ante este escenario y con la certeza de que hay un interés en su reemplazo en el futuro próximo, debemos analizar las opciones que ofrece el mercado internacional en lo que respecta a submarinos del tipo diésel eléctricos. Respecto a esto, no hay mucho misterio, dado que descartando opciones no tradicionales como las que ofrece Rusia o China, nos quedan tres submarinos viables para la Armada de Chile. Estos son los clase Scorpen ofrecidos por Naval Group, el U-209 de ThyssenKrupp Marine System y el A-26 de la sueca Saab Kockums. Dicho esto, comenzaremos a describir cada uno de estos medios. Partiremos con el Scorpen, el que es una opción que debe ser tomada en cuenta toda vez que es una plataforma de guerra submarina ya operada por la Armada de Chile desde el año 2005, siendo el cliente de lanzamiento de este exitoso proyecto francés. En la actualidad, las versiones modernas de estos submarinos ofrecen el sistema MESMA, que es un sistema de propulsión independiente de aire, AIP, el que le confiere una mayor autonomía sin necesidad de hacer snorkel, la que ronda los 45 días, mientras que su tripulación es solo de 31 personas. En cuanto a los sistemas de armas del buque, están integrados en el sistema de combate Sub-Tix, que es conocido ya por la Armada de Chile, dado que, como se mencionó, está en servicio en los Scorpen y también en los U-209. Posee este submarino 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, los que pueden utilizar los más modernos torpedos ofrecidos en el mercado internacional, como también misiles antibuque SM-39 Exocet. Hay que mencionar que en la actualidad hay 16 Scorpen vendidos en Chile, Malasia, Brasil, la India y recientemente Rumanía, que encargará 2 unidades. Ahora amigos, pasaremos a la opción alemana de los U-209, que como sabemos es una opción a tener en cuenta, dado que son del mismo origen que los submarinos que queremos reemplazar. Los U-209 tuvieron un comienzo complicado con muchos problemas en las primeras unidades adquiridas por la Marina griega. Sin embargo, estos con el tiempo han sido subsanados y han tenido un gran éxito comercial. Al igual que el Scorpen, tienen la opción de ser dotados con un sistema AIP. En cuanto al sistema de mando y control, utilizan el ISUS 100, que es una versión evolucionada del ISUS 90.
El ISU 100 es actualmente utilizado por los U-209-1200 de la Armada de Colombia. Los sistemas ISU son conocidos por Chile, ya que fueron utilizados en el final de su vida operativa por los submarinos clase Oberon chilenos y posteriormente por los U-209 antes de la sustitución de este por el Subtix. En cuanto a su armamento, cuenta con 8 tubos lanzatorpedos, los que obviamente pueden utilizar los más modernos torpedos en el mercado y tienen la opción de usar la versión de lanzamiento submarina del misil antibuque estadounidense Harpoon. En la actualidad, los submarinos U-214 sirven en las marinas de Grecia, Corea del Sur, Portugal y prontamente en Turquía, con 21 unidades vendidas, de las que 6 están en proceso de construcción. Finalmente, la tercera opción que está bajo la lupa de la Armada son los submarinos suecos A-26 de la compañía Saab Kockums, siendo estos el reemplazo de los afamados submarinos clase Gotland. Es ofrecido en 3 variantes, la pelágica, siendo esta la versión más pequeña de la A-26 que mide 50 metros de largo con un desplazamiento en superficie de solo 1000 toneladas. Su autonomía es de 4000 millas náuticas a 10 nudos, mientras que su autonomía en velocidad de patrulla es de más de 20 días gracias al módulo de AIP. Su dotación estándar es de entre 17 a 25 tripulantes. La otra variante ofrecida de la A-26 es la oceánica, que vendría a ser la versión estándar de este. La versión oceánica mide 65 metros de eslora, con un desplazamiento en superficie de 2000 toneladas. Su autonomía supera las 6500 millas náuticas a 10 nudos. Su autonomía en velocidad de patrulla es superior a los 30 días gracias a los módulos de AIP. Su dotación estándar varía entre los 17 a los 35 marineros. Finalmente, la última versión ofrecida es la variante Oceánica Extended Range. Es la versión más grande de la A-26. Tiene una longitud de 80 metros y un desplazamiento en superficie de más de 3000 toneladas. Su alcance es de más de 10.000 millas náuticas a 10 nudos y su autonomía en velocidad de patrulla es de más de 50 días gracias a sus módulos de AIP. Su dotación estándar varía entre los 20 a los 50 tripulantes. En las 3 variantes, todos los sistemas de gestión y control aplicables del submarino están interconectados a través del sistema de servicio de gestión general del buque. Todos los subsistemas se operan desde consolas multifuncionales comunes, mientras que todos los sistemas principales del buque se controlan a través del sistema de control y monitoreo del buque. En cuanto a su armamento, pueden ser dotados bajo las necesidades que tenga el cliente, teniendo inclusive la opción de incorporarles un módulo de lanzamiento vertical de misiles para utilizar misiles de crucero. Todo lo anterior hace que los A-26 sean una opción a tener en consideración como reemplazo de los U-209-1400L en servicio en la Armada de Chile. A mi parecer, amigos, ya viendo las 3 opciones que creo más viables para Chile, puedo decir que las 2 primeras son las que tienen más posibilidades de ser adquiridas, al ser de proveedores conocidos por la Armada. Aunque por otro lado, las capacidades de los A-26 en sus versiones Oceánica y Oceánica Extended Range son simplemente formidables. Lo positivo de todo esto es que ya sabemos, por palabras del mismo almirante de la masa, que ya se está planificando el merecido reemplazo de los nobles U-209-1400L, que ya tienen casi 4 décadas a cuestas. Bueno, amigos, hasta acá con este video sobre las opciones de sustitución de los U-209. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.
Yeah.